Quería presentaros, como nuestro amigo Carlos nos ha pedido, la película que van a retransmitir. Cine mudo increíble, la Casa del Cine, una actividad increíble del 3 y 4 de marzo a las 5 y media de la tarde, y que no os podéis perder, porque se llama El Cantor de Jazz. ¿Y qué supone esta película? Pues bueno, la primera película hablada con música al final de ella, y bueno, que cuenta la historia también. Seguro que habéis visto la carátula, porque es un icono en muchísimas de las... incluso de la iconografía del jazz y de todo el cine, aparece muchísimo. Y esta cara de este blanco pintado de negro, que era como se vestían un poco también para interpretar música de jazz y ese tipo de música que estaba, pues, de una manera u otra, pues no muy bien vista por blancos, o de alguna manera que no estaba interpretada por blancos, ¿no? Y entonces, pues bueno, es la historia de lo que te puede pasar, que es el hijo de un rabino, super rabino, que quiere unas 5 sagas que lleva de rabino y quiere que su hijo salga también rabino. Pues al final lo que sale es un artistazo que no ve y un showman y un cantante de jazz, ¿no? Donde al final, como digo, es súper importante esa última parte, donde es la primera vez que se escucha sonido en el cine. Así que os invito a todos a que vengáis a esta actividad tan chula organizada por la oficina y ayuntamiento el 3 y 4 de marzo en la Casa del Cine a las 5 y media.